Telediario.com.ar. Estamos aquí para informarte con los hechos más relevantes minuto a minuto. Todo lo que pasa, pasa en telediario.com.ar. Somos los primeros en dar la noticia. Telediario.com.ar. Te llevamos al lugar de los hechos. La noticia en tiempo real. Telediario.com.ar. La realidad. Plata, Alfonsina Barros, Argentina. La medalla de plata para Argentina. Mucho sacrificio también. Tuve clasificaciones en varias competencias. Lo que me abrió las puertas también fue un nacional que fui. Fue mi primer nacional. Fue en Mendoza. Y de ahí había clasificado para... fui a Catamarca, hice una competencia en Catamarca y de ahí clasificé a Buenos Aires. ¿Cómo y con quién viajaste a todas estas clasificaciones que después te permitieron ir a este Panamericano? Más que todo con mi profe, mis compañeras, que con la que más viajaba es Valentina Loza, y mis papás. Mis papás me acompañaron a todo. Bueno, ¿qué significado tiene en lo deportivo esto para vos? Es muy importante porque es como superarme, es superarme a otro nivel. Es poder abrirme puertas a otros ambientes, a otras cosas, como a más competencias, a un mundial si es que alguna vez voy, y a muchas personas nuevas que son top en patinaje. Ahora, ¿requirió esto de mucho entrenamiento, me imagino? Sí, mucho entrenamiento. Siempre me caía, me levantaba, me caía, me levantaba, y al final me resultó con una coreo hermosa y limpia. Nosotros pudimos ver ese video de esa coreografía de la que me estás hablando, y bueno, queríamos preguntarte entonces, ¿cómo se llegó a esa coreografía? ¿Cómo fue la decisión de elegir, bueno, ese tema y esa coreo que tenías? Primero y principal, yo no elijo las canciones, lo elige mi profe, porque yo para elegir canciones, no. Pero sí, era una decisión fuerte, porque teníamos que juntar mucha plata para poder... los pagos de los boletos, todo, y los patines también. Ahora, contanos, Alfonsina, ¿con quién entrenás, con quién trabajás, con quién preparás todo tu entrenamiento a la hora de ir a competir? Algo que se nos complica es de que nosotros tenemos que ir a entrenar a Belén con mi profe, porque él no viene para acá, pero hasta ahora estoy entrenando ya, o a veces me voy a Andalgalá y entreno con él y mis compañeros, que también me ayuda bastante. Bueno, una medalla importante, la medalla de plata en un Panamericano, te ubica en una mejor posición, obviamente, a nivel deportivo, a nivel América Latina, pero también te quería preguntar, entonces, bueno, contanos un poco quién es tu profe, digo, y qué es lo que se viene. ¿Quién es tu profe y qué es lo que se viene ahora? Muchas cosas nuevas, capaz que vaya alguna competencia por ahí que me abran más puertas todavía. ¿También a nivel internacional? Sí, a nivel mundial, capaz. Uh-huh. También... Bueno, mi profe me acompañó todo, me incentiva bastante, es un ejemplo a seguir. Dylan Alba. Uh-huh. Él fue a un mundial, también fue a este Panamericano, compitió con un chico de Estados Unidos, quedó en segundo puesto, Dylan. Sí, también. Y bueno, yo quiero llegar a un mundial y él me está incentivando a eso, y con todas las coreos y seguir sacando cosas nuevas. Sería como tu sueño, ¿no? ¿Sería ese tu sueño? Digo, ¿qué soñás, qué esperás que suceda algún día dentro de tu esta disciplina deportiva que tanto te gusta? Y llegar a un mundial, eso es mi mayor sueño, y conocer a mucha gente, lo más top de patín, de lo más alto, y ir a conocer otras partes. Ese también es mi sueño de patín. ¿Hiciste amigos en toda esta competencia? Sí, amigos de Colombia, de Chile, de México, de todas partes. Bueno, para cerrar esta nota, calculo que tenés agradecimientos. ¿Para quiénes, por ejemplo? Agradezco a la Municipalidad de Tinogasta, agradezco a Jorge Villagrán, a los de Deportes. También agradezco a mi familia, a todas las personas que me apoyaron, compraron numeritos. A los que compraron números, lo agradezco para poder ganar plata y poder ir al viaje. Y eso.
Bueno, Alfonsina, felicidades por esta competencia, por esta medalla que trajiste al país, representando no solo a Argentina, sino a Catamarca y particularmente a Tinoasta. Así que te agradecemos y, bueno, el mejor de los éxitos para vos. Muchísimas gracias.